Pues un gran saludo a Omar, Omar Párraga. ¿Cómo estás, carnalito? Mejor conocido como la Pulga. La Pulga, la Pulga que ¿por qué será? A los 14 años, sus amigos le empezaron a llamar la Pulga. ¿No? A poner nervioso al atleta. Ay, siempre que haces parte de, hombre. Pulga, además. Ayer fue tu cumpleaños apenas. Sí, güey, ¿cómo ves? ¿Qué te regalaron? Un aplauso para el Pulga. No, rápido, estas son las mañanitas que cantamos para ti. ¡Tan, tan! ¡Bien! ¿Cuántos cumpliste, carnalito? 21 ya. 21 años. ¿Tuviste que quedaste aquí? 21 años para aceptar la invitación de Adrenalina Extreme. De veras, Pulga, llevamos todo el año. Pregúntale pasando a Paco si no, pasando videos tuyos, vean esto, tratando de que vengas pulga para acá. A ver, quítate los tacones. Mejor, ahí está. A ver. Mejor ponme los de ahí está. Ah, no, sí, sí, sí queda. Pulga, pues sí, la verdad es que todo el año hemos tratado de tenerte aquí. Te hemos visto en varios eventos en los que hemos tenido a Paco Manzanares como corresponsal, muchos de los que hemos tenido nosotros la oportunidad de ir. Te hemos estado siguiendo, pero no hemos tenido la suerte de tenerte aquí. Qué bueno que estás acá. Bienvenido, Pulgas. Muchas gracias. Yo también los había estado siguiendo en ahí en las publicaciones que pone Paco, que pone el programa ahí en internet. ¿Qué opinas de Paco? No, muy bien, ¿eh? Yo creo que está muy bien que él sea el que diga todo referente al skate, porque pues tiene la experiencia y aparte patina. Claro, eso nos da a nosotros, a Adrenalina Extreme, pues más fuerza, porque todos ustedes confían en nosotros. Y la gente que no conocemos tanto, pues nos vamos llenando de mucho más información y de información de calidad. Pulga, bienvenida. Oye, Pulga, hola ya. En tu Twitter dice: patinador, me gusta salir de fiesta, viajar, tocar violín. A ver, ¿cómo tocar que tocas el violín? Sí, sí, sí. ¿Tocas el, fuiste mariachi en algún momento o cómo? No, mariachi no, más bien me gustaba mucho la música ¿clásica? Barroca. Ah, sí, ya después aprendí el método de improvisar y ya me olvidé de todo eso y ya tocaba lo que se me venía en gana. Pero en el violín. Pero en el violín. O sea, ¿cómo fue tu acercamiento al violín? O sea, es fácil que la gente poco a poco se compre una guitarra, ajá, etcétera, pero ¿quién te presentó el violín? Pues un amigo que la verdad es muy habilidoso en eso y yo empecé igual con la guitarra así y ya después poco a poco me fui involucrando más porque aprendí música, no nada más así a lo loco. Y luego, o sea que eres músico más o menos, sabes algo de lira y le pegas al violín. Bien. Espérate, además del violín, ¿sí? Le gusta leer libros de filosofía y ciencias, sí, y documentales. Sí, eso es rarísimo. O sea, es rarísimo, Yo he estudiado el patinador. ¿Por qué? La idea de que el skate es como disperso, patinando, es como disperso, ¿no? Dispersón, como que a lo mejor le gusta oír música, pero no, ajá, hacerla. No, y menos barroca, ¿no? Le gusta oír música más. Le gusta leer libros, pero eso es de que se leen con una sola mano, ¿no? pasa que es lo que se piensa, pero la verdad es que hay muchos patinadores que tienen carrera, gente estudiada, como el Pulga. El Pulga está también en la escuela y es parte de lo que se requiere para ser un verdadero profesional. No, perfecto, ¿eh? Pulga, cuéntanos. De hecho, pues fíjate, o sea, todas las personas que son deportistas, yo me he fijado, ¿eh? Y sin contarme, tienen buenas calificaciones en las escuelas, neta, sí, neta, en buen plan, es algo que está muy chido porque cuando practicas un deporte que te gusta, te ayuda como a alinear todo en tu cabeza, ¿no? Claro que sí, eso es como ser aferrado, ser bien metido en tus cosas, si te gusta el deporte, le metes, y además estás en la escuela, hacerlo bien, ¿no? Claro. Pero sí tengo yo también la misma duda de Bazooka, el hecho de que te guste el violín y que leas cosas como filosofía y ciencias, me llama la atención. Yo no digo que los skates no tengan cultura, claro que la tienen, pero lo que tiene el Pulga es algo mucho más que una cultura normal. Claro. Va más allá el saber violín y va mucho más allá tratar de leer filosofía, Pulga. Ah, sí, pues ¿no? es lo bonito, la filosofía. Eso. Pues, es el amor al aprender, ¿no? A las cosas. Me imagino que eso lo transmites y lo fabricas, lo transformas a la hora de que estás en la tabla. ¿Cómo? Pues yo creo que en la tabla es un lugar donde puedes estar tú solo contigo mismo pensando en tus cosas y puedes como mandar a volar todo lo demás, ¿no? Entonces llega un punto en el que te concentras tanto que pues no sé, quieres aprender todo lo que te da la vida, ¿no? Y eso es lo bonito, pues que lo disfrutas, aprendes a disfrutar día con día, ¿no? Como si fuera el último, ahora sí que... Eso, Pulga, qué buenas palabras. Como si no hubiera un mañana. Siempre pregunto esto de los patrocinios. ¿Cómo hiciste tú para lograr los patrocinios? ¿Se acercaron a ti? ¿Tú te acercaste a ellos? ¿Qué pasó? Cuéntame. Sí, se acercaron a mí, pero pasa algo muy extraño. En México no hay mucho tiempo. O sea, realmente lleva muy poco esto del skate. Cuando yo empecé a patinar era puro amor al arte, ¿no? No existía nada de patrocinios ni nada de nada.
O sea, realmente solo patinábamos, ¿me entiendes? Todo eso fue llegando con el tiempo porque pues en California ya está más evolucionado y lo tenemos aquí pegadito, ¿no? Entonces, sí, así es, me buscaron. Yo ¿Pero no te buscó patrocinio de allá o Latinoamérica? No, de aquí. Y fueron pequeños, o sea, fue como ir escalando poco a poco hasta pues llegar ahorita, ¿no? Como estoy, que ya me siento un poco más estable, ya puedo ahora sí decir que me dedico a patinar. Que te dedicas a patinar, o sea, que si eres un profesional. Ya puedes vivir de la tabla. Ya es algo que poco a poco se va. Pues falta, todavía falta. ¿Pero cómo fue el acercamiento? O sea, ¿estabas tú entrenando, llegaron, qué pasó? No llegan, nunca llegan sí, a ti. Sí, yo sé que normalmente lo que yo sé es que tú tienes que ir a buscar el patrocinio, sí. Enviar tus videos. Sí, algo cuéntale así. A los chavitos que quieren ser profesionales de este deporte, cómo llegar a una marca, cómo empezar a tener una relación con estas marcas. Creo que lo primero hay que grabarse, ¿no? Sí, grabarte para que tengas como un testigo de cómo patinas, ¿no? Y también pues estar viajando, estar yendo a competencias, porque ahí es donde se junta la gente que está interesada en las personas y ahí te ven, dicen, no, ok, mira él o él o él, o sea, y pues poco a poco, yo la verdad nunca me interesé como en verdad así en decir, ah, un patrocinio, okay. Me llegó antes de que yo lo pensara y ya con el tiempo, poco a poco, como que yo ya me fui haciendo la idea y dije, bueno, esto es lo que quiero, ¿no? Esto es mi profesión. ¿Hace cuánto te llegó tu primer patrocinio, Pulga? Cuando tenía 14 años. Justamente a los 14 años, ya son 7 años de poder vivir un poquito la patineta, de tener un poquito de soltura con eso. ¿Sigues estudiando? Sí. ¿Qué estás estudiando, Pulga? Ahorita, pues, mira, me da un poco de risa porque apenas estoy terminando la prepa, ajá. Pero eso tiene una razón, ¿no? Muy importante, que como estamos patinador, entrenando. Sí, como no, patinador no, 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 tienes que estar eso. Todo el tiempo así dándole y dándole y dándole porque, pues, la edad tiene mucho que ver, ¿la ¿no? estás terminando abierta? Pero sí, así es. Okay. Lo importante es que no lo has dejado no. Y que tienes la convicción de seguir haciéndolo. Paco, ¿cuánto tiempo necesita el Pulga diario para patinar como no, lo que estamos hablando, viendo? Estamos hablando de mínimo 4 horas de práctica diaria en skatepark. Y ya después hice a grabar a los spots, que es como la combinación perfecta para lograrlo mejor en una videoparte. A ver, yo quiero saber, ¿cuántas patinetas tienes? Pues imagínate, cambio de patineta cada semana. ¿Cada semana? O sea, a la semana te echas una. Sí. Pero se hace mal, o sea, se rompe. Se quebra o se vence o le pueden pasar muchas cosas, pero a fin de cuentas, como es madera, pues se tiende a vencer un poco, entonces ya no tiene la misma resistencia. ¿Tiene algún tamaño especial o algunas cosas especiales tu patineta? Pues sí, realmente pues para mí, ¿no? Que es 8 pulgadas, 8 y un cuarto, y los trucks de 8 pulgadas y llantas pequeñas que son como para más street, porque los chavos que le dan a las rampas usan tablas mucho más grandes. Estamos hablando de 8 pulgadas y un cuarto aquí, justamente, en esta zona. Y 8 pulgadas los trucks, justamente, de llanta a llanta, ¿es correcto? Claro. Y la llanta chica, ¿por qué es? Para que gire más rápido, por lo mismo de que es en calle, pues necesitas que esté girando la tabla. Los que usan, por ejemplo, para las rampas son unas llantototas, así. Para la semana pasada estábamos viendo los que hacen como freestyle, ¿alguna vez lo has intentado? Sí, pero es complicado. Es complicado. Sí, es complicado, pero es diferente. Pero sí, si has logrado hacer algo con eso, digo, no que te enfoques al freestyle, pero ¿te llamó la atención? Pues me llamó la atención mucho la manera de patinar de un patinador muy famoso que se llama Rodney Mullen, que ajá. Es uno de los espíritus del skateboard. Él es el que revolucionó totalmente como esta parte junto con el freestyle, ¿no? O sea, okay. Lo combinó y él fue el que empezó a hacer esto. Y pues de los chavos que se paran de una mano y le dan la vuelta y luego caen y luego así todo. Es como un baile. Pero para mí es algo muy complicado. ¿Y la rampa? Tu rampa. Sí, ¿y la rampa? Yo prefiero darle a las escaleras, a los barandales así más. ¿Y la rampa, los medios tubos y así? También, sí, también le pego, pero pues no tanto. O sea, ajá. Nomás no, me pero defiendo. Es muy bueno. Yo lo vimos hace un momento en la mini rampa. Claro, aquí en el Foro 3, se llama Foro 3, aquí el que estuviste, justamente en el vivo. Exactamente, ahí estuvieron los escalones, pero también lo hemos visto, yo lo grabé. En uno de los videos que acabamos de ver, sale patinando en mini rampa con mi tabla, que es de 9 pulgadas, una pulgada más una de lo que más tiene. Ancha. Y llantas de 64 milímetros, que es casi un centímetro más que lo que él maneja, y lo hizo bastante bien, así es que es todo terreno el Pulga. O sea, oye, que es completo, nada más está diciendo que no le hace a él. Pulga, sí, aparte no. De ser todo terreno, tuviste la oportunidad de ser uno de los participantes en los X Games, solo que se hicieron en México en el 2008. Cuéntame esa experiencia, porque llenaron de rampas el Palacio de los Deportes. Yo tuve la oportunidad de estar por allá, un gran skate park, estaba este medio tubo,
Pero tú estabas adentro, cuéntame cómo estuvo el rollo. Increíble, ¿no? Para empezar, el mejor parque que he patinado en mi vida, ¿no? Ajá, perfecto. Y porque pues se asimila a la calle, ¿no? Fue más de eso, así de que no trataron de hacer rampas, sino trataron de hacer así como la calle en sí. Entonces, pues, imagínate eso. Sí, te hace sentir más a gusto, sí, más en casa. Perfecto todo. Y aparte de eso, pues imagínate a las personas que ves en los videos ahí enfrente de ti patinando contigo, así de que te caes y se paran y se detienen y te dan la patineta en la mano, así que tú te quedas de wow, aguanta, ¿no? ¿Qué está pasando? Así. Déjame sacar una foto. Que al final no tenía ni una cámara ni nada, pero lo guardé aquí, mira. Qué bueno, sí, es la mejor cámara que tienes. Luego es el disco duro de la cabeza, es el que guarda las mejores informaciones. Oye, ¿y a tus papás cómo tomaron esto de que decidieras ser profesional del skate? Pues al principio, sí. Más que nada porque me salí de la escuela y eso era lo que me tenía así como de no te salgas, eso no te va a llevar a nada, no lo hagas. O sea, era como en mi mente muchos bloqueos, ¿no? Y ahí es donde te digo que a mí me sirvió mucho como encerrarme conmigo y decir, ¿sabes qué? Ellos me están diciendo esto porque me quieren y quieren algo bien para mí, pero ¿qué es lo que yo quiero, no? ¿Y qué es lo que eres bueno? Y tú sabes qué tan bueno eres en este deporte. ¿Y ahora tus papás, cuál fue el cambio? No, ya ahorita felices de la vida, ¿no? Claro. O sea, ya dicen, no, güey, ya pégale. Es más, si no patino, y me dicen, no, güey, ya vete a patinar, cabrón. Eso. ¿Querías eso? Dedícate. Qué chido, Pulga, la neta, nos da mucho gusto tenerte aquí. Y gracias. Vamos a aprovechar que estés aquí para ver algunos trucos, Paco. Sí, tenemos un top de trucos. Pues muéstralos. Comentarlo. Vamos a abrir un momentito para verlo de este lado. Claro. Justamente, vamos a ver algunos trucos. Qué mejor que Pulga nos mencione, aparte de con Paco Manzanares, este top. Ahí está el top número 5. Ah, okay. Un 360 flip volando la mesa del foam box ahí sin mayor. ¿Qué velocidad problemas necesitas, Pulga, para hacer ese truco? Pues nomás es un impulso, porque en realidad así bajas la rampa, te impulsas y eso es lo que te da la velocidad precisa. Un flip front side board ahí en el barandal, ese es ahí por... Ese es por cerca de Tlatelolco. Número 3. Muy veloz también. Número 3. Kickflip backside tail slide. Que acabamos de ver uno que acabas de hacer tú aquí abajo, justamente, ¿no? Muy el parecido. Primero, el primero que hizo. Ajá. Ese está bastante difícil porque es un barandal muy alto. Muy alto, ¿no? Y le da de flip y le cae con la cola de la tabla. Eso está muy difícil. Flip crux. Es un tail flip. Es un flip crux. Siempre flip que gire la tabla es flip. Ok. Así, flip crux. Y ahí cae de crooked grind en la barda. Y el número 1. La elección. Otra el mismo truco, cruz. Pero de subida. ¿Dónde es ese skatepark? Ese es el de Ajijic, uno nuevo que acaban de hacer. De hecho, ahí es en la inauguración. Nos invitaron ahí a echar la patinada y acá, ahí andamos. Y obviamente lo vimos. Lo que pasa, tiene que pasar, pásale, Arlene, tiene que pasar las caídas, ¿no? Ah, claro. ¿Cuál ha sido tu peor momento en el que hayas dicho, chale, no quiero patinar más? Ya me rompí. Algo que te haya pasado. Bueno, mira, para empezar, y perdona que te interrumpa, no creo que esto ya se quite, es una enfermedad que ya no se va a quitar. Estás infectado. Pero la peor lesión que tuve sí me hizo pensar mucho, la verdad, y sí me hizo como decir, ay, güey, ¿voy a seguir o no voy a seguir? Me lesioné la rodilla y me rompí un ligamento. Entonces me tuvieron que operar y todo el show, entonces duré como 1 año, 4 meses sin patinar. ¡Wow! ¿A esa qué edad fue eso? A los 17. Realmente. Además llevabas apenas 2, 3 años, estabas como que en tu pleno apogeo y tumba, se te rompió el anterior cruzado. Pero siempre dicen que los atletas, a los mejores atletas, les pasa una lesión a los 2, 3 años de su inicio en estos deportes y es cuando realmente se ponen a pensar si quieren o no. Y cuando deciden que sí quieren este deporte, le echan muchas más ganas y por eso se convierten en los mejores, ¿sí o no? ¿Qué fue lo que le pasó al Pulga? Es que llevo todas reprobadas, pues tengo que darle la patineta. Fíjate que a mí me tocó vivir con él esa lesión. Yo estaba como manager de él en ese momento y vi la mentalidad que tuvo un cambio ahí muy importante en su forma de pensar. Y le sirvió muchísimo y tuvo un regreso gradual, pero una rehabilitación increíble. Y una que eso interior, es muy importante que lo vea interior. La gente. Muy importante. Tienes que la rehabilitarte al 100% si quieres regresar. Y el Pulga regresó y a partir de ahí ha estado muy consistentemente. Este año ganó El Vans de Royal Side Stripe lo ganó. Sí, quedó en primer lugar, le pegó a todos, a los pesados les pegó. Y fue sorpresivo porque el Pulga no es muy conocido aquí en la Ciudad de México, pero llegó. Miedo, porque vas poco a poco. Toma la muñeca. Tienen miedo, pero aquí en Adrenalina les vamos a enseñar al Pulga poco a poco, cada vez más, para que los grandes patinadores de México empiecen se saquen ver de onda. Que llegó un nuevo talento. Ya llegó. Hablando de Pulga y Pulgas, después del corte vamos a estar
pues haciendo fingerboard, que son básicamente las patinetas que utiliza el Pulga. las mini tablas. Ok, tablas. Así es que no se muevan. Regresamos con más. Esto es Adrenalina Extreme. Yeah. Qué chido. Estamos con el Pulga, nada más y nada menos. Yeah.